Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en Ginebra, 4:30 de la tarde, en el Palacio de las Naciones, en la Sala 24. Nos acompaña la embajadora Socorro Flores, la embajadora y representante ante Naciones Unidas de México. También tenemos aquí a mi izquierda a Michelle Quevedo Orozco, que es del Consejo Nacional Ciudadano Nacional de búsqueda de personas desaparecidas, y a Olga Guzmán de la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de México. No he puesto el micrófono, qué pena. Vamos a repetir. Agradecemos la presencia de la embajadora Socorro Flores, representante ante Naciones Unidas de México, de Olga Guzmán de la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de México, y de Michelle Quevedo Orozco, del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estamos aquí para comentar el examen periódico universal de México que acaba de terminar, y también que compareció como Estado ante el Comité de Desapariciones Forzadas. Así que yo soy Ramón Muñoz, de la Red Internacional de Derechos Humanos de Ginebra. Les vamos a solicitar a los que nos sigan en este momento o después vean la transmisión de compartirla, para así poder informar a las personas en México, porque esa es la intención de transmitirlo por Facebook. Así que le voy a dar la palabra a la embajadora Socorro Flores para que nos haga sus comentarios y nos dé sus impresiones sobre el examen periódico universal. Por favor, embajadora. Bueno, pues muchas gracias y muchos saludos a la audiencia. Quiero empezar agradeciendo pues a la sociedad civil, a Ramón, a Michelle, a Olga, por el darnos esta oportunidad de poder platicar con ustedes sobre lo que fue la presentación de México ante el mecanismo del examen periódico universal de Naciones Unidas. Ustedes saben que este es un mecanismo, uno de los mecanismos más importantes en el marco del Consejo de Derechos Humanos, porque es el que permite evaluar a los estados entre pares. Este es un mecanismo en el que todos y cada uno de los miembros de Naciones Unidas participan a través de una revisión periódica. Este es el tercer ciclo de México, es la tercera vez que presentamos un informe. Creo que hubo un ambiente muy constructivo en donde México presentó de manera muy, muy sincera, muy franca, la evaluación que hemos hecho sobre los retos en materia de derechos humanos, y escuchamos también las opiniones y recomendaciones de 102 países que fueron los que tomaron la palabra y que nos hicieron 264 recomendaciones. Recomendaciones en temas que el gobierno mexicano había previamente identificado. Creo que hay mucha coincidencia. Hemos recibido de manera muy positiva estas recomendaciones, que por supuesto la decisión final sobre su aceptación corresponderá a la siguiente administración, como lo mencionamos el día de hoy. Entonces, creo que en un ambiente constructivo, de colaboración, de apertura, de franqueza, estas recomendaciones nos van a ayudar a seguir fortaleciendo el trabajo a nivel nacional para asegurar pues un mejor disfrute de los derechos humanos de todos los mexicanos. Y la verdad es que el proceso en este ciclo ya hay bastante, experiencia en el marco del Consejo. Son ejercicios constructivos, son ejercicios respetuosos, en donde pues prácticamente todos los países reciben recomendaciones de manera similar. Este periodo, que son esta semana y la próxima, se reciben los informes de 14 países, ¿no? Y creo que de lo que hemos visto al día de hoy, el nivel de las recomendaciones es pues muy parecido, ¿no? Por ejemplo, hoy China recibió 360 recomendaciones, México recibió 264, Senegal recibió 228, Nigeria 290, Arabia Saudita 258. Esto yo creo que nos pone un poco el contexto de lo que es la importancia de este mecanismo, la importancia de que todos los estados presenten su información sobre avances y retos en materia de derechos humanos. Este realmente es un examen entre pares, en el que todos los países sin excepción participan, y creo que ese es un valor muy importante, porque las recomendaciones que formulan los estados son después de un análisis de una serie de documentos, no solamente la información que produce el estado, sino la información que proporciona la sociedad civil y los mismos mecanismos del sistema de Naciones Unidas. Entonces, creo que estas recomendaciones nos van a ayudar a seguir fortaleciendo nuestro marco, y que México, comprometido con el sistema de derechos humanos, pues seguiremos trabajando conscientes de los retos que enfrentamos. Entonces, yo creo que aquí terminaría. Muchísimas gracias de nuevo
por este espacio. Muchas gracias, embajadora. Antes de que usted se vaya, díganos qué impresión tuvo usted también, para que pueda decírselo a la gente en México, de la participación de México en esta evaluación del Comité de Desapariciones Forzadas. ¿Cómo vivió usted todo este ejercicio? Mira, no ha concluido. De hecho, la delegación de México sigue todavía ahorita reunida con el comité, o sea que no es un proceso que todavía no concluye. Mira, lo vemos de manera muy positiva. Quiero señalar que esta es la primera vez que se lleva a cabo un diálogo de seguimiento con el Comité de Desaparición Forzada. Es un mecanismo pues que realmente se inaugura con México, ¿no? Que después y la aceptación de México de esta invitación es precisamente como parte de este trabajo de colaboración y diálogo que tiene con los mecanismos del sistema. Entonces, hemos venido aquí con un diagnóstico en el que pues la misma sociedad mexicana, sociedad civil mexicana, ha participado en el diseño de la ley y de los instrumentos que van a permitir hacerle frente pues al reto que implica la desaparición, pero la desaparición en sentido amplio, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Creo que a lo largo de estos meses, a lo largo de estos años, se ha trabajado de manera intensa y ya finalmente tenemos este mecanismo que nos va a permitir entender de manera clara cuáles son los retos que estamos enfrentando y cómo hacerles frente. Entonces, el venir y el dialogar con el comité, el conocer de su experiencia, es también algo que nos enriquece y que nos ayuda. Yo nada más señalaría que, como dijo el jefe de delegación al inicio, no estamos escondiendo ningún reto. Yo creo que ningún país debe esconder sus retos en materia de derechos humanos, y lo importante son las acciones para afrontarlo. Nos falta mucho, creo que todos estamos conscientes que nos falta mucho, pero creo que el tener un marco como la ley que hoy tenemos es algo muy positivo, y ahora debemos asegurarnos de que se instrumente y que cuente con todas las herramientas, con todos los recursos para poder instrumentarse de manera efectiva. Entonces, este diálogo es un espacio para recibir las mismas experiencias de los expertos del comité y pues seguir avanzando esta agenda que nos va a seguir tomando tiempo, sin duda. Muchas gracias, embajadora. Gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra. Seguramente la embajadora en algún momento va a tener que dejar la sala porque tiene otras obligaciones, pero entre tanto nos agrada mucho tenerla aquí. Le voy a dar la palabra a Olga Guzmán, de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México, para que nos dé sus impresiones sobre el EPU. Olga, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias, embajadora, por darnos este pequeño resumen sobre la respuesta de las recomendaciones de las organizaciones allá en México y quienes participamos en este proceso pues preparatorio, ¿no?, a este examen. Estábamos muy curiosas y ansiosas por conocer cuál iba a ser la respuesta en torno a la aceptación de las recomendaciones, y nos parece pues una respuesta y una decisión muy sensata, ¿no?, esperar a que el próximo gobierno las valore y las acepte. En general, pues las organizaciones que participamos en el informe colectivo consideramos que fue un ejercicio positivo, en términos de que las recomendaciones que planteamos fueron reflejadas por la comunidad internacional de países. Es casi todo un año que estuvimos trabajando en pues la incidencia con la comunidad internacional, en un poco explicar cuál era la situación en México, el presentar los retos, los desafíos y las recomendaciones particularmente que considerábamos la comunidad internacional podía contribuir, ¿no?, en este examen periódico universal, en este tercer ciclo, como usted ya lo mencionó. Creo que hay hoy una valoración compartida. Los temas coincidentes fueron impunidad, uno de los temas que más surgió, digamos, por la comunidad internacional. Incluso se reflejó en recomendaciones específicas. Se expresó como una de las preocupaciones, pues digamos, más coincidentes entre los países, ¿no? La crítica situación de impunidad y corrupción, ¿no? La falta de capacidades de las instituciones para prevenir, investigar y sancionar específicamente las violaciones graves a derechos humanos y crímenes atroces. Por supuesto que una de las recomendaciones y preocupaciones que más sobresalió entre la comunidad internacional fue todo el tema de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ¿no? Las recomendaciones se dirigieron más también en torno al fortalecimiento, tanto de financiamiento, ¿no?, de presupuesto y de capacidades del Mecanismo Nacional para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Hubo otras recomendaciones ya más en torno a pueblos indígenas, por supuesto, todo el tema de discriminación contra las mujeres y una vida libre de violencia, ¿no?
Yo creo que en general fue muy positiva el examen, ¿no? Las respuestas del Estado, me parece que sí valoramos que hubo un cambio en términos de la respuesta, ¿no? Nos había preocupado y lo habíamos manifestado constantemente sobre las respuestas que habíamos recibido por parte del Estado y que habíamos visto aquí en este espacio y en este foro multilateral sobre lo que considerábamos que era una negación, ¿no? O querer pues no reconocer la situación crítica de derechos humanos que existe en el país. Me parece que el día de ayer la delegación fue mucho más honesta, ¿no? Sobre la valoración en términos de la situación en el país. Por supuesto, hubo algunas otras preocupaciones que incluso tuvimos oportunidad de expresar, como por ejemplo fue, y algo que no paramos de expresar en torno a nuestra preocupación sobre la Ley de Seguridad Interior y la política de corte militar de la seguridad pública en el país. Sí nos preocupó muchísimo que el representante de la Secretaría de Gobernación pues hiciera una defensa de la Ley de Seguridad Interior, incluso conforme a los estándares internacionales y particularmente interamericanos de derechos humanos. Me pareció muy preocupante esa afirmación. Ya tuvimos oportunidad de también pues compartirle justamente cuáles son nuestras diferencias y con mucho gusto también de poder presentar documentos pues mucho más específicos en torno al por qué no coincidimos con esa valoración. Pero bueno, en términos generales, nos parece que ha sido una semana de mucha actividad en términos del escrutinio internacional. Yo creo que hay retos muy importantes que tendrá que asumir el próximo gobierno, por supuesto, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, claro, que como imagen y como portavoz del Estado mexicano. Y estamos muy ansiosas también las organizaciones, el grupo en general de víctimas y personas defensoras de derechos humanos, de reunirnos con el próximo equipo y con la Cancillería, donde estamos seguras que coincidiremos también en estos espacios con usted, embajadora, y con los otros colegas que están también allá en la Cancillería. Estamos muy ansiosas de reunirnos con ellos para saber cómo vamos a dar seguimiento, en particular, por ejemplo, las recomendaciones que el día de hoy acaba de aceptar el Estado, bueno, que acaba de recibir más bien el Estado mexicano, y que habrán de pues aceptar en el próximo periodo de sesiones en marzo. Entonces, en términos generales, plantearía pues este examen como una actividad muy positiva, ¿no? Y más bien esperaríamos que las recomendaciones, en particular las referentes a los mecanismos para combatir la impunidad, pues podamos definir los detalles y podamos realmente ver cómo se van a instrumentar, particularmente las recomendaciones relacionadas a la impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Después tendremos tal vez la oportunidad de hacerte algunas preguntas específicas, por ejemplo, sobre el tema de impunidad, que nos parece muy interesante, por algunas propuestas que hemos oído que se han estado ventilando por parte de las organizaciones mexicanas aquí. Pero ahora le voy a dar a continuación la palabra a Michelle Quevedo para que ella nos dé sus impresiones sobre, principalmente, me imagino, el tiempo en que participó en el Comité de Desapariciones Forzadas y el depósito que eres también, pero me imagino que te vas a referir más al tema de desaparecidos. Sí. Por favor, hay que prender el micrófono. Bueno, yo tocaré un tema más enfocado al de desaparición forzada y cometida por particulares. Bueno, el Estado mexicano empezó con una introducción por parte de Ruiz Cabañas, señalando que el 95% de los delitos son de competencia local, que las desapariciones en su mayoría son en algunas ciudades de la República Mexicana, que México como tal se encuentra en una situación geográfica complicada porque está entre el país con mayor consumidores de drogas y los países productores de drogas como tal. Entonces, que por este motivo subía un nivel de violencia, que ellos habían puesto sus esfuerzos en erradicar la desaparición, en abatir la impunidad y en reparar a las víctimas. Que muchas de las recomendaciones que había hecho el comité estaban incluidas en la Ley de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, que se aprobó una ley general. Se estableció en la ley que se tienen que instalar y hacer registros. Se tipificó el delito de desaparición forzada y cometida por particulares.
se incluyen las penas para los superiores jerárquicos en la ley. Se están redoblando esfuerzos en contra de delitos contra migrantes. Se están redoblando esfuerzos en investigaciones de desaparición que existen actualmente en 3 estados, las fiscalías especializadas para los delitos de desaparición, que se trabajó en la protección a periodistas y defensores, y que los casos de la guerra sucia, la PGR está trabajando en la investigación de estas. Otro de los comentarios que se hizo fue que la presidenta del CED le preguntó a Ruiz Cabañas por qué, si había esta aceptación por parte del Estado de tener una coordinación y una comunicación constante, porque no habían recibido la contestación formal de que no iban a aceptar al Comité contra la Desaparición Forzada, ¿no? Lo cual él comentó que pues era un tema que le tocaba ya decidir al nuevo gobierno, porque pues ellos se enfocaron en el tema de la ley de desaparición forzada y cometida por particulares. Lo que comentó el Comisionado Nacional de Búsqueda fue que él contó con un presupuesto para la implementación de esta comisión en este año, lo cual pues nosotros no lo vimos reflejado. De hecho, pues teníamos entendido que no había podido acceder a este fondo. Él comentó que sí había tenido el dinero, entonces pues ahí tenemos algunas dudas. Comentó también que para el próximo año se aprobaron 60 millones de pesos y que trabajaba en los... él comentó que la ley marcaba todo este tipo de elaboración de registros, pero pues todavía no están completos, ¿no? Hay mucha... hay mucha información que no está realmente confirmada como tal, los registros aún no están elaborados, no existe como tal el banco forense. Comentó que también estaba ya el plan nacional de búsqueda y solamente existe un índice de este plan nacional, aún no está el plan nacional como tal. Y pues le preguntaban mucho que cómo se hacían las búsquedas inmediatas, ¿no? Lo cual nosotros no creemos que tuvo una respuesta realmente como debería de ser, porque no existe una búsqueda inmediata de las personas. En la ley no quedó una policía adscrita para poder hacer esta búsqueda inmediata. Y lo que está pasando ahorita es una desorganización, una no coordinación entre las autoridades, porque ni la Fiscalía ni la Comisión Nacional de Búsqueda están buscando a las personas como realmente lo marca la ley, y este fue el propósito fundamental de la ley. Nosotros en nuestra recomendación como consejo se basó mucho en el protocolo de investigación. En este protocolo nosotros también comentamos que quedó como a medias, porque todavía no está el protocolo de búsqueda, y eso fue algo que también se le preguntó en esta sesión al comisionado. Lo que él comentó es que pues estaban trabajando en él, pero lo que sabemos es que los plazos están venciendo y que lo importante aquí es que se haga una búsqueda, se necesita una identificación, y no podemos estar esperando más tiempo que se le hizo o estuvimos tratando de nosotros tener un acercamiento con el nuevo gobierno para hacerles ver que pues esto es un tema realmente prioritario y que no podemos esperar más tiempo para que se empiece a buscar a las personas, ¿no? También para que por favor hagan un análisis y logren aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones en este nuevo gobierno.
Muchas gracias, Michelle. Vamos a darle la palabra a Grace Fernández, que llegó corriendo del Palacio Wilson, donde está el comité del movimiento por nuestros desaparecidos de México, para que nos dé también sus impresiones, por favor. Sí, por favor. Sí, con cuidado. Eso escucha bien desde sí. Ahí está. Ok, gracias. Una disculpa, estaba en el Palacio Wilson tratando de escuchar las últimas mentiras del Estado mexicano, pero pues ya no alcancé a escuchar qué decía sobre la Ley de Seguridad Interior. Desde las familias, pues bueno, tenemos sentimientos encontrados. Por un lado, celebramos que el Estado mexicano tenga la apertura de escuchar a la comunidad internacional, a someterse a 28 revisiones en los últimos 2 años, tanto de la ONU como de la OEA. Sin embargo, cuando, por ejemplo, en esta ocasión que venimos las familias a escucharlos, nos damos cuenta de lo que vienen a exponer, pues preocupa, ¿no? Y no nada más preocupa, indigna el hecho de que diga la Procuraduría General de la República de los mil expedientes que tiene en su haber, únicamente 114 están como desaparición forzada, 183 como desaparición por particulares y los demás están como no localizados. Cuando a partir de la promulgación de la Ley General, es decir, el 17 de noviembre del 2017, debería de ya haber una tipificación, porque la ley dice que si a partir de las 72 horas que ya no se tiene conocimiento del paradero de una persona, de forma automática pasa a ser una desaparición y es obligatorio por parte de la Fiscalía abrir una carpeta por el delito de desaparición, ya sea forzada o por particulares. Digo, sin mencionar las agravantes que se tienen que considerar para el inicio de la búsqueda, eso es independiente, pero la apertura de las carpetas tendría que ser a partir de las 72. Entonces, lo que nosotros esperábamos es que por lo menos el día lunes, que ya era publicado en el periódico oficial, la Fiscalía hubiera tomado todos los expedientes y hubiera hecho la retipificación del delito. Sin embargo, el que hoy hayan dicho eso, pues para nosotros es pues una falta de respeto y una mentira ante la declaración de Ruiz Cabañas, que dijo que el Estado mexicano reconoce la verdadera dimensión del fenómeno de las desapariciones. Digo, tanto en el examen periódico como en la comparecencia con el comité, se esforzaron enormemente por seguir su estrategia de triunfalismo, en donde muestran resultados total y completamente irrelevantes, como 43 sentencias en todo el país, sin hacer una aclaración sobre el fuero federal o el fuero común, pero aún así 43 sentencias sobre más de 37 mil desaparecidos es lo mismo que nada. No tendrían por qué estarse vanagloriando de estar sentenciando criminales cuando ni siquiera hay suficientes consignaciones. La impunidad, a diferencia de mi país, aquí reinó por su ausencia. No hablaron absolutamente nada de impunidad, no hablaron de cómo van a combatir la impunidad, y lo único que dijeron es, como comentó Michelle, no vamos a aceptar la competencia del comité para aceptar casos individuales porque aún tenemos capacidades que no se han agotado. Y la pregunta de las familias es, pues a 12 años sigues preparándote para fortalecer las instituciones y sigues siendo incapaz de tener mayores sentencias, de traer a los desaparecidos, por lo menos que ya no haya más desapariciones. ¿Por qué no se deja el Estado mexicano ayudar? Y ahí la pregunta sería, ¿es por miedo a ser señalados o es simplemente la soberbia que no los deja aceptar la incapacidad que tienen de dar solución a las desapariciones y dar resultado a las familias de las víctimas? Cualquiera de las dos respuestas, pues, es preocupante. Lo que tal vez nos pudiera esperanzar es que ya se van el 1 de diciembre,
tal como dijeron, ya le tocará al nuevo gobierno, y pues la invitación al nuevo gobierno es que en el discurso de toma de protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se pronuncia ante la aceptación de la competencia de la convención para que el comité pueda aceptar los casos individuales, para que este comité les ayude a realmente fortalecer esas capacidades que dicen tener, ¿no? Hemos venido a decir, somos un Estado democrático del derecho, pero recibieron más de 255 recomendaciones. Y de las 166 que aceptaron en el periodo pasado del EPU, pues creo que nada más presentaron resultados sobre 4 y no dijeron cómo van todas las demás. Y del examen anterior, pues ya nadie habla, que al cabo nadie se las cobra y ellos dicen que nada es vinculante y fácilmente dejan a las familias y a la sociedad en el olvido y en la máxima desprotección. Nos llevamos, pues bueno, mucho enojo, mucha frustración, como ha sido todos estos años de caminar de las víctimas, porque teníamos la esperanza que con la participación tan activa que hemos tenido las víctimas, el Estado mexicano viniera a reconocer un poco más que los avances han sido muy pocos y que los retos son muy grandes. Estamos preocupados por todos los migrantes que están llegando a México porque están expuestos justamente al crimen organizado. A nosotros no nos han logrado proteger. Nos preocupa sobremanera que se conviertan en carne de cañón del crimen organizado. Nos preocupa que el Estado mexicano no haya pedido ayuda para atender esta emergencia. O sea, no pide ayuda para absolutamente nada. Y el país cada día está peor. Entonces, pues la tarea es pues esperar al 1 de diciembre, tal parece, porque pues ya si a principio de año estaba en un modus de ya me voy, pues a 22 días, pues ya creo que ya han de haber vaciado las oficinas y ya nada más están esperando que sea el 1 de diciembre, ¿no? Entonces, nuevamente el llamado al equipo del licenciado López Obrador, porque el reto va a ser enorme. Las familias, al igual que lo hicimos tratamos de hacerlo con Felipe Calderón y lo hicimos durante todo el periodo de Peña Nieto, ofrecemos nuestro trabajo, el dejar el dolor, la rabia, la frustración en la puerta y ponernos a trabajar de la mano del Estado mexicano para mejorar las condiciones de seguridad y que realmente nos convirtamos en un Estado democrático del derecho, como tanto vienen a presumir. Entonces, pues la invitación a trabajar realmente, a que no cometan los mismos errores que la administración actual, que acepte toda la ayuda internacional y sobre todo no dejen de escuchar a las víctimas. Muchas gracias, Grace. Yo quisiera hacer una pregunta, digamos, entendiendo muy bien toda la frustración que ustedes tienen y, digamos, la evaluación más o menos positiva que se hace de la actitud del Estado mexicano en este momento. Yo entiendo que hay una propuesta para la creación de algún mecanismo para luchar en contra de la impunidad. ¿Cuál es precisamente esa propuesta y qué posibilidades reales le ven ustedes con la nueva administración que comienza el 1 de diciembre. Olga, ¿tú nos puedes decir algo sobre eso para comenzar? Sí, seguramente también a lo mejor Grace o Michelle quieran complementar. Es una propuesta que hemos estado haciendo un buen número de organizaciones de la sociedad civil mexicanas, incluso internacionales, quienes también se han sumado a esta solicitud. Y en verdad llevamos ya mínimo 2 años, ¿no? con digamos solidez, proponiendo el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad, inspiradas en otros mecanismos y en otros, digamos, tribunales también, no solo de la región, sino a nivel internacional. Y lo que consideramos es, justamente como ya lo planteaban Michelle y Grace, en torno a pues, la falta de capacidad institucional, incluso de voluntad política para la investigación, la persecución de violaciones graves a derechos humanos, y también la falta de imparcialidad de las instituciones que tenemos de Procuración de Justicia, refiriéndome específicamente a la PGR, pues lo que hemos venido proponiendo es el establecimiento de este mecanismo,
con composición internacional, de tal manera que pudiera tener atribuciones de persecución penal incluso para poder pues investigar violaciones graves y en particular crímenes que se cometen de forma sistemática o generalizada. Este mecanismo y esta propuesta la hemos venido ya trabajando pues con más detalles, ¿no? Las organizaciones, muchas organizaciones allá en México, quienes también estamos siendo cada vez más asesoradas por colectivos de víctimas, ¿no? Porque al final no es lo mismo la opinión técnica que pudiéramos tener, ¿no? Incluso cuando acompañamos a víctimas de violaciones a derechos humanos, las organizaciones, que la propia experiencia que tienen las víctimas, ¿no? Justamente cuando se tienen que enfrentar a instituciones indolentes y tienen que estar, y son, ¿no? Además revictimizadas por el aparato de justicia, ¿no? Entonces, pues este mecanismo y esta propuesta la estuvimos presentando aquí con mucha más con mucho más activismo, digamos, desde el año pasado, pero más en este año, justamente partiendo de que íbamos a tener esta revisión por la comunidad internacional y además de que pues estábamos en un momento coyuntural importante, es decir, vamos a cambiar de gobierno y si bien es cierto que la actual administración se negó rotundamente el establecimiento incluso de un mecanismo, ni siquiera el mecanismo internacional contra la impunidad, sino un consejo asesor como lo recomendó el alto comisionado de las Naciones Unidas cuando visitó al país en 2015, tuvimos ya pláticas con pues integrantes de la próxima administración del gobierno electo. Y incluso el propio presidente electo, cuando todavía estaba en campaña y tuvimos oportunidad de plantearle la propuesta, se mostró, y hay declaraciones públicas en donde se muestra abierto no solo al escrutinio internacional, sino al establecimiento de un mecanismo como el que hemos propuesto. Por supuesto, insisto, nos falta todavía sentarnos con los detalles, pero la propuesta cada vez está mucho más acabada. Y bueno, la idea será entonces que, y por eso decíamos que también el EPO fue muy importante en términos de las recomendaciones que recibió el Estado mexicano por parte de otros países, en específico como Dinamarca, por ejemplo, que sí propuso el establecimiento de un mecanismo, ¿no? Que pudiera revertir los altos índices de impunidad, y me parece que es una buena ventana justamente para decirle algo al próximo gobierno que pues no solo las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general está preocupada, cansada, harta, ¿no? de tanta impunidad en el país, sino que además hay una comunidad internacional dispuesta a colaborar y a cooperar con el Estado mexicano para el establecimiento de este mecanismo. Es indispensable que sí tenga una composición internacional porque consideramos que tenemos que garantizarle imparcialidad e independencia a los miembros de este mecanismo. Y nada más rápidamente también comentar algo que no comenté cuando hacía la valoración del EPU, y fue que otra de las recomendaciones en las que también coincidieron una buena parte de países fue en torno justamente a la creación de una fiscalía independiente autónoma. Y esa ha sido una de las preocupaciones que también hemos tenido con mucha más fortaleza también las organizaciones allá en México. Hoy enfrentamos pues diferentes embates en términos de a veces, bueno, hemos presentado propuestas sólidas y nos preocupa que pese a que ha habido un buen grupo representativo de organizaciones y especialistas que se han sentado en mesas de negociación con representantes del gobierno electo y con el representantes y bueno, con senadores y senadoras, pues hemos visto ciertos reveses en esta iniciativa. Entonces, una vez más hay un llamado de la comunidad internacional, ¿no? Diciendo que también es del interés, ¿no? Del Consejo, al menos, que México tenga una institución capaz de investigar y perseguir las violaciones a derechos humanos, ¿no? Muchas gracias. ¿Ustedes quieren hacer algún comentario en el orden que deseen, Grace o tú, Michelle? Sí, bueno, justo iba a comentar en este tema de impunidad, también el Estado mexicano comentó que solo habían 44 sentencias por desaparición forzada, de las cuales no nos queda realmente confirmado de cuáles están hablando, porque no tenemos conocimiento de esas 44 sentencias, que aunque fueran 44 sentencias, como ha comentado mi compañera Grace, esto es una burla, ¿no? Para el nivel de desapariciones que hay en el país. Como
Lo comentaba también, otro de los mecanismos que estamos impulsando es que exista un fiscal, una fiscalía independiente, que sea partidista, que no tenga que responder al presidente o a algún partido, porque el nivel de las desapariciones forzadas que tenemos es muy grande y lo que necesitamos es que se empiece a combatir. Y mientras no tengamos una fiscalía independiente, no lo vamos a poder lograr. Gracias. Bueno, sobre justicia transicional, lo que desde las víctimas hemos mencionado en diferentes ocasiones es, hay tanto trabajo por hacer en el país que es difícil decidir por dónde comenzar. Sin embargo, por ejemplo, tenemos una comisión de búsqueda que se tendría que dedicar exclusivamente a buscar a las personas y siempre primordiando el principio de la vida de las personas que están desaparecidas, y que sin embargo pues sigue sin tener personal suficiente, acceso al presupuesto que tiene, ni mucho menos personal capacitado que pueda hacer estas funciones específicas. Entonces, sí creemos en que deben de fortalecerse definitivamente las instituciones como esta comisión de búsqueda, pero también tenemos conciencia de que la corrupción que está en los tres niveles de gobierno va a ser un impedimento para esta nueva administración, para realmente, si tiene la voluntad política de hacer algo, que lo logre, justo porque pues va a estar difícil mover un gran monstruo que se llama corrupción y que está casado con la impunidad. En ese sentido es que decimos, es necesario un mecanismo en donde pudieran venir, bueno, para empezar, que estuviera apoyado por la ONU, justamente para que nos dé esa imparcialidad, pero también la certeza desde las familias de que va a mantener la imparcialidad, que no van a ser personas que puedan hacer fácilmente vínculos con el crimen organizado y que puedan señalar a cualquier nivel de gobierno que detecten, que investiguen, que comprueben que está vinculado con el crimen organizado, cosa que hoy en día no hay alguna persona dentro de la estructura del gobierno que nos dé el más mínimo asomo de confianza, ¿no? Entonces, es parte de lo que, si bien aún no tenemos muy claro cómo tendría que ser completamente las familias, justo porque pues estamos enfocados en la implementación, sí tenemos claro que hay que terminar con la impunidad y que es un reto muy grande, porque el dinero que tiene el crimen organizado y el nivel de organización que tienen los criminales supera al Estado. En ese sentido, nos preocupa, se me olvidó mencionar algo muy importante, el Estado el día de hoy mencionó que en el tema de migrantes desaparecidos únicamente tiene 380 carpetas de investigación, cuando solamente dentro del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, los colectivos o esta forma de organización de los países de Centroamérica, de los tres grandes colectivos que nos acompañan, suman más de 800 casos. Entonces, ¿cómo es posible que las personas con sus recursos tengan una forma más fácil de identificar el nivel de la o la dimensión de la problemática que el Estado, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo la impunidad. Cuando tú no reconoces el tamaño del enemigo que tienes que vencer, pues difícilmente vas a poder hacer absolutamente nada. Y la pregunta nuevamente es, ¿por qué? Pues difícilmente la vamos a saber porque ya se van y no nos la van a dar. Y si no tenemos un fiscal autónomo, que creo que el concepto está mal entendido, el fiscal carnal no es que sea mi amigo del alma, es que no pueda mantener su autonomía
a la hora de toparse con el nombre de un funcionario de alto nivel. A eso nos referimos cuando decimos un fiscal carnal. Necesitamos quien tenga la fuerza, la ética, la responsabilidad de señalar a quien sea en este país, en mi país, como responsable de la falta de justicia y sobre todo de las desapariciones de las personas. Entonces, pues bueno, mucho trabajo. Justicia transicional es un tema amplio que tendrá que discutirse de la mano de las familias para no cometer más errores y mucho menos tan graves como en algunas otras experiencias en donde ha habido amnistías amnésicas que después generan problemas sociales mucho más fuertes. Gracias. Pero para entender bien las dos iniciativas de un mecanismo para luchar en contra de la impunidad en México y la fiscalía independiente, ¿son la misma o son separadas? Porque yo supongo que una fiscalía independiente requiere una reforma constitucional, la requeriría o no, y lo otro sería un modelo más o menos parecido, a pesar de que ustedes estén todavía, digamos, trabajando en los detalles, como lo que existe en Guatemala, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, o cuál es un poco la idea que se está cocinando, digamos, en la cabeza de las organizaciones de víctimas de desaparecidos, de derechos humanos. ¿Nos puedes decir o no? Sí, bueno, solo rápidamente, la fiscalía justamente es ahí, ya hubo las reformas necesarias, incluso el colectivo Fiscalía que Sirva estuvo proponiendo una reforma al artículo 102 de la Constitución, pero realmente lo que va a pasar es la Procuraduría General de la República que actualmente tenemos va a transitar, ¿no?, a una Fiscalía General de la República. Nosotros tememos que solo sea un cambio de nombre, ¿no?, y justamente lo que compartía Grace era: se necesita todo un cambio y una reconfiguración en el modelo de persecución penal, ¿no? De persecución criminal, ¿no? Eso es, digamos, el verdadero cambio que queremos impulsar en el colectivo de Fiscalía que Sirva. El Mecanismo Internacional contra la Impunidad lo vemos como un órgano subsidiario, ¿no? Sí, efectivamente, como un órgano muy parecido al de la CICIG. Y bueno, realmente lo que consideramos es, además que ya lo comentaba Grace, en el país realmente no solo las cifras de sentencias por violaciones graves o crímenes atroces, llámese desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, es muy preocupante. Es decir, lo mencionaban hace un momento, de las 37,000 personas desaparecidas, hay, bueno, aquí dijeron que había 44 sentencias o 40 y algo sentencias. Nosotros, el propio Estado mexicano en la pasada sustentación que tuvo ante el comité, en el informe se pusieron 9 sentencias, ¿no? Entonces, digo, ahí realmente hay una discrepancia entre las cifras, pero aún así, si fueran 45 sentencias por 37,000 desaparecidos, pues la cantidad realmente es ridícula, ¿no?, en términos de las víctimas. Casos de tortura, igual, tenemos ahí unas cifras espantosas. El propio relator especial de tortura, ¿no?, aquí de Naciones Unidas, cuando fue a México, pues justamente en su informe puso que la tortura era generalizada en el país, y de las más de 10,000 investigaciones que hay sobre tortura, pues también vemos que hay menos de 10 sentencias condenatorias por este grave delito. Si nos vamos ya con ejecuciones extrajudiciales, pues ahí ni siquiera hay una cifra. Podríamos hablar de la cifra de homicidios, que es de cerca, si no es que más ya, de 200,000 homicidios, ¿no? Y bueno, ahí hay, digamos, toda una un hueco y un vacío en términos de cifras sobre sentencias al respecto. Lo que sí sabemos es que hay más de 150 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde se identifican ejecuciones extrajudiciales y el 70% cometido por elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí también lo preocupante son
violaciones graves a derechos humanos que además ha identificado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, ya son incluso violaciones aceptadas por el propio Estado, ¿no? Y en donde muchas de ellas son cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas. Simplemente nosotros en la Comisión Mexicana, de un estudio donde hicimos del 2007 al 2017, de las recomendaciones que hay de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, identificamos que 204 solo son referentes a violaciones graves a derechos humanos: desaparición forzada, tortura, ejecuciones o privaciones arbitrarias de la vida, como le llama la CNDH, y desaparición forzada. Y tan solo, ¿no?, de esas 204, el 70% corresponde a desapariciones forzadas que cometieron elementos de las Fuerzas Armadas. Reformulo otra vez la afirmación. El 70% de las recomendaciones que corresponden, perdón, a desaparición forzada son cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo preocupante es justamente que ante la situación crítica, ¿no?, en términos de la participación y de la actuación de los elementos de las Fuerzas Armadas que tienen en tareas de seguridad pública, hoy se intente generar un marco normativo para legalizar su actuación y para perpetuar su actuación. Entonces, justamente en ese contexto, ¿no?, en donde se le permiten a las Fuerzas Armadas ejecutar detenciones, ¿no?, incluso pues cometer ejecuciones extrajudiciales, como ya conocemos diversos casos, pues nos preocupa además que hay muy pocas sentencias. Justamente hoy fue una de las preguntas que le hicieron integrantes del Comité de Desaparición Forzada, que estos casos realmente queden impunes, ¿no? Pese a que el Estado mexicano dice que ha habido una reforma, porque hoy mismo lo dijeron de nuevo, ha habido una reforma al Código de Justicia Militar. En principio ya no tendría que ser la jurisdicción militar quien conoce de casos de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas, pero hoy lo que sabemos, y de casos incluso que la Comisión Mexicana documenta, es que muchos casos sí son del conocimiento, ¿no?, de las procuradurías militares, y que sí ha habido realmente un recurrente patrón de impunidad cuando particularmente estos casos o estas violaciones son cometidas por los elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, en términos generales, ¿no?, sí, lo que consideramos es que este mecanismo es indispensable, pero por supuesto lo que primero se tiene que hacer es sanear la casa, ¿no?, al interior, y es justamente tener una fiscalía capaz de investigar, capaz, ¿no?, pues justamente a través de una política de persecución criminal, ¿no?, adecuada, poder llevar ante la justicia, armar los casos de tal manera que se puedan llevar ante la justicia a las personas responsables de estos delitos, y también en delitos de alto impacto, que haya este mecanismo internacional que pueda coadyuvar también con la fiscalía, ¿no?, y que permita, justamente como lo decía Grace, pues llevar casos ante los jueces, ante los tribunales nacionales. No esperamos que sea un tribunal, digamos, ad hoc, ¿no? No es como lo estamos digamos, definiendo, pero sí lo que estamos pensando es que sea un mecanismo complementario, subsidiario a las labores que tendría la fiscalía, si es que logramos que sea autónoma e independiente. Ya, muchas gracias, Olga. Muy interesante. La CICIG lo que hace es que ella ayuda a conformar los casos para que sean, digamos, los fiscales los que los instruyen, y bueno, dio resultados. Y esperamos que lo siga dando. Y ahora hay ciertas dificultades con la salida del comisionado Iván Velázquez, que obtuvo muy buenos resultados. Yo creo que eso es viable, podría ser viable en México si el Estado mexicano lo acepta. Y esperamos, pues, todos, digamos, los que creemos que la impunidad es el mayor mal de una democracia, porque permite repetir las violaciones indefinidamente, que el Estado mexicano pudiera razonablemente aceptarlo de acuerdo con la sociedad civil, para luchar contra un fenómeno que realmente es impresionante en el caso de México, porque ustedes no tienen, digamos, un conflicto armado interno declarado, ¿cierto? Pero tienen las cifras que ustedes dan de homicidios, de desaparecidos. Son cifras que son impresionantes para un país que no está en guerra interna, como era el caso colombiano, por ejemplo, en donde había unas guerrillas y, bueno, todo este otro fenómeno también de narcotráfico y paramilitarismo, y es verdaderamente preocupante para la región, ¿no? Además, digamos, eso en términos de deterioro
de las instituciones democráticas en América Latina que se profundiza en varios países de la región. México es un ejemplo muy importante, pero ahora viene un caso como el de Brasil, que no sabemos qué va a pasar, Nicaragua, Venezuela, con otra situación muy preocupante, y podemos alargar aún mucho más la lista. Así que, esperamos que este ejercicio y esta información que se les ha dado a ustedes por parte de las personas que acompañan a las víctimas, familiares y acompañantes de víctimas, y de las organizaciones de derechos humanos como la organización con la que está Olga, sean de utilidad para la sociedad mexicana y podamos eventualmente ver pronto una buena salida para esto. Creo que con esto podríamos terminar tranquilamente, y solo recomendándoles que compartan esto en las redes para que sus compañeros mexicanos y otras personas en el mundo se enteren de esto. Muchas gracias a todos por seguirnos. Muy amables. Listo.